En el programa de hoy hemos madrugado, son las 7 de la mañana. Estamos en Granada, en plenas Navidades, temporada de esquí, y aquí hemos quedado con Lorenzo García, con un caballa que vive aquí en Granada, pero con el que vamos a ir a Sierra Nevada a esquiar. Fíjense, estamos a 2-3 grados bajo cero ahora mismo hasta ahora, y más que vamos a estar arriba. Lorenzo García es un caballa afincado aquí en Granada, amante de los deportes y sobre todo del esquí. Con él vamos a echar un buen día de esquí seguro, porque nos ha prometido que nos va a enseñar a esquiar y que nos va a enseñar todos los trucos que debemos de conocer de este magnífico deporte. Vamos a conocer a un caballa en Granada, a un caballa en Sierra Nevada. Lorenzo García nos está esperando. Don Lorenzo, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, eso, tío? Bien. Aquí madrugando. Ya ves, ahí al lío, vamos. Bueno, Lorenzo, un caballa en Granada, porque estamos en Granada. ¿Cómo has acabado? ¿Cómo te ha traído la vida aquí, Lorenzo? Cuéntame. Pues por las consecuencias de la vida, a raíz de un deporte que yo hacía hace años, pues bueno, pues tampoco tenía muy claro qué hacer, y entre estudios y tal acabé aquí en Granada por Sierra Nevada. ¿Hace cuánto que saliste de Ceuta, Lorenzo? Pues tengo 40, ponle 18, 19 años por ahí. Y llevaré aquí en Granada de los 22, 23 años. Sí, que saliste de Ceuta, pero tu primer destino no fue Granada. Estuve en un colegio estudiando fuera, en Málaga, y luego me vine para acá. ¿Y por un deporte que practicabas allí, me dijiste, o por sí, deporte? Porque yo patinaba, y bueno, entre una cosa y otra, mi primo me convenció, oye, vente para acá y continúas con algo parecido, que yo patinaba con patines en línea, y bueno, pues me convenció porque él era profesor de esquí y me dijo, métete aquí y tal. Y bueno, y aquí estoy. De hecho, no nos engañemos, hemos venido a esquiar, o sea, te conocemos, estamos en la fecha que estamos y venimos a esquiar porque eres profesor de esquí también en Sierra Nevada. Efectivamente. Pero con palos, ¿no? O con snow también, ¿le pegas las dos cosas? Soy polivalente, pero realmente doy clases de esquí. De esquí. ¿Y cuántos años llevas dando clases? Supongo que desde que estás aquí, ¿no? Desde entonces. Sí, bueno, el tiempo en formarme, en prepararme y aprobar las pruebas de acceso, el título, sacármelo y tal. Pero soy técnico de deportes de invierno. ¿Qué tal la vida aquí en Granada, Lorenzo? Aquí es espectacular. Un sitio con gastronomía muy buena, un clima un poquito más frío que en la costa, supongo, claro, que es distinto a lo que un poco tú clima costando. Un poco extremos, pero vamos, que la vida es económica, se come muy bien, luego tiene playa, montaña, una estación que pocas en el mundo, ¿no? A 40 minutos tiene la estación, como la playa, luego, bueno, pues tiene mucho encanto, bastante polivalente. Y bueno, son las 7 y pico de la mañana, Sierra Nevada la abren a las 9, o sea que yo creo que nos da tiempo de llegar a echar un día de esquí, ¿no? Sí. ¿Te atreves a enseñarnos a esquiar? Claro, ¿vamos? Claro, claro, vamos. Pues vamos al lío, Lorenzo. Pues vamos, venga, a Sierra Nevada. Venga, vamos. A las puertas de Sierra Nevada. Pues aquí sí. Estamos. Qué bueno. Tiene pinta de que va a hacer buen día, ¿eh? Día espectacular, se prevé. Nada de viento, sol y además y buenas condiciones la nieve. Hemos visto que de Granada aquí, a pesar de ser las 7 y pico de la mañana, subía bastante gente. O sea que hoy sí tiene que ser uno de los días fuertes, ¿no? Plenas Navidades. Sí, un día fuerte, aunque bueno, tienen el aforo un poco controlado, ¿no? Para que no haya tanta saturación, aunque hay algo. Y bueno, esperemos que tengamos un buen día. Total, bueno, me decías que esto es parte de tu vida, ¿no? Tú te dedicas sí gran parte del año, aparte de tu trabajo, que tienes otras cosillas laborales y tal, sí, pero gran parte del año, gran parte de tu vida es esto, ¿no? Dar clases de esquí. Sí, llevo muchos años aquí. Antes trabajaba todos los inviernos completos. Y bueno, ahora mismo trabajo en Navidades, festivos, algunos días en concreto, porque por otro lado pues llevo su comercial de marcas, representante de marcas y tal, y trabajo por Andalucía y viajo mucho, y bueno, más o menos me voy dividiendo como puedo.
Tiene que ser una gozada, ¿no? Eso de saber esquiar, dar clases y demás. El que lo conozca no lo deja. La verdad es que el que conozca este deporte, no. Es un deporte que atrapa mucho, está en contacto con la naturaleza, las vistas que te brinda son espectaculares. Y luego como trabajo, pues es bastante divertido y confortable, ¿no? El poder atender a una persona que se vaya con una sonrisa de oreja a oreja, claro. Es complicado. Uno que llega de nueva, Lorenzo, ¿le cuesta? ¿El mismo día sale esquiando o le cuesta? A nivel principiante, según las horas que cojas, sí, no hay ningún problema. A nivel principiante, normalmente lo que solemos hacer es trabajar la independencia, la movilidad a nivel básico, para que bueno, pues pueda acceder en las zonas básicas, ¿no? Porque hay diferentes niveles. Vale, bueno, ¿y para esquiar qué te hace falta? Porque aquí vemos a todo el mundo ataviado con sus palos, sus gorros y tal. ¿El equipo básico de esquí? O sea, ¿qué necesita alguien para esquiar? Bueno, evidentemente un uniforme, ¿no? Chaqueta, pantalón preparado para la montaña, para la nieve. Luego yo aconsejaría una camiseta térmica debajo y una camiseta más larga, de mangas largas, o una sudaderita finita encima, y para el tiempo que ofrece esta estación creo que es suficiente, puesto que esta es una de las estaciones que da tanto sol, ¿no? El resto de las estaciones que hay por el mundo, bajo dos excepciones más, pues normalmente está nevando, el día es nublado y bueno, entonces bueno, por las condiciones que hay, es bastante recomendable eso. Y luego pues lo básico, ¿no? Pues botas, esquí, bastones. Y si haces snow, pues botas, tabla de snow. Importantísimo, cacao, crema para las manos, para la cara, protección solar y muy, muy, muy importante, gafas de sol. Si no hay gafas de ventisca, gafas de sol, porque aquí con los reflejos, con la nieve y tal, bueno, ha habido casos de gente que se ha asustado porque se tenía unas cuantas horas aquí al sol y los ojos, bueno, lo han visto todo rojo. Luego después se les va yendo, pero vamos, es un sustillo que te pegas que no es recomendable. Y lo de la crema es fundamental, porque yo he visto quemarse aquí gente más que en la playa. Esto es casi peor, ¿no? Fundamental, fundamental. Y luego para el frío, las manos, pues si te hielan mucho, pues bueno, te puedes salir a bañones y se te seca mucho. Eso te iba a decir, digo, tú tienes las manos ya a pique de congelación, ¿no? Digo, porque sí, yo más de tres minutos... Me acabo de quitar los guantes ahora mismo, pero vamos, me los pongo ya, como me voy a poner las botas, pues... Pues nada, nosotros estamos preparados. ¿Tú estás preparado también para echar un día de esquí? Ready. Pues, al lío, vámonos. A mí mi pista preferida es la Fuente del Tesoro, que es aquella, que es una negra. Ah, sí, esa es, la hora buena son las... cuando nieva, pues empieza a darle el sol a las 10 de la mañana. Y esta hora es buena ya, 10 y media. Pero esa está cerrada, esa no está bien. Está rica, rica. Pues... ¿Esta no? Sí, pero la está empezando ya a preparar, sí. A mí, bueno, y disfruto mucho pues por fuera de pista. Ayer me tiré unas cuantas bajadas, que todavía había algo de nieve virgen, y la verdad es que lo gozas que no vemos. ¿Le has dado clases, supongo, a gente de Ceuta? ¿Viene mucha gente de Ceuta aquí? Sí, claro, claro, evidente, sube mucha gente y bueno, tengo clientes que me vienen casi todos los años a visitar. Porque además he visto que tienes tu Instagram, que lo estamos viendo aquí en pantalla, sí, tienes sí, una sí. página, ¿no? O sea sí, que Aprenda a Esquiar se llama. Aprenda a Esquiar. De hecho, este es el logo, Aprenda a Esquiar. Y bueno, suelo llevar bastante gente, sobre todo vi rangos de todo tipo, desde niños, desde 3 años en adelante. ¿Y cómo te organizas? ¿Clases individuales? ¿Vas por grupo? Normalmente yo aconsejo clases individuales, que es lo que doy, pero alguna vez me puede venir un grupillo de 2, 3 personas, 4 a lo máximo, porque bueno, yo he estado trabajando hace muchos años con grupos bastante grandes y no lo recomiendo.
recomiendo. Se pierde mucho el tiempo y en fin. Pero bueno, si hay que darlo, se da, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Todo lo que sea trabajo, bueno es. Total, que el que quiera venir de Ceuta, de donde sea, aprenda a esquiar. Y aquí está Lorenzo aquí, para... Aquí está el tío, para ofrecerle más o menos lo que yo me dedico, es a ofrecerle un trato personal al cliente. Ofrezco facilidades en la estación. Necesitas 4-5, pues yo te lo tengo listo, no tienes que esperar cola. Necesitas un apartamento, trabajo con agencias, alquiler de material, pues de lo que necesites, pues te hago un descuento también, descuento en restaurantes, en cafeterías, en fin, un poco. Y bueno, lo que viene siendo facilitarle la vida al que llega aquí, vamos. Sí, facilitarle la vida, que te viene un matrimonio, que viene con unos niños que están en el hotel, que ellos no quieren esquiar o se ha lesionado, yo qué sé, pues voy, recojo al niño, yo me lo llevo, en fin, algo más cercano, ¿no? ¿Y tus comienzos con el esquí cómo fueron? ¿De dónde llevé a ti la afición del esquí? ¿O algún familiar, algún primo, alguien? ¿Quién te trajo por primera vez a la nieve? Bueno, mis padres de chiquitillo, en Ifrán, en Marruecos, y luego aquí en Sierra Nevada. Y a ver, todo esto ha sido una continuación porque yo patinaba. Entonces, mi primo, él está en Baqueira dando clases, que tiene una escuela, y él fue el que me dijo, primo, vente aquí, aprenda a esquiar, y bueno, y podrías trabajar. Entonces, bueno, la verdad es que se lo agradeceré siempre, porque bueno, ha sido una ayuda de por vida, ¿no? O sea, que llevas esquiando desde pequeñito, ¿no? Más o menos. Bueno, desde los 11 años fue mi primer tanteo, luego ya lo que ha sido a perfeccionar y tal, pues con 18, 19 años. Un día de esquí como el que hemos hecho no podía terminar de otra forma que brindando con una buena cerveza. Pues sí. Claro, de las mejores cosas que he hecho en mucho tiempo, ¿eh? Y además a nieve virgen ahí, suavecita. Qué guay. Hace mucho que te la hayas pasado bien. La sensación es genial. Bueno, aquí estamos terminando el día de esquí, que quería aprovechar para preguntarte que no hemos tenido tiempo de todo lo que hemos hablado, muchas cosas de la nieve, no, avasallando ahí la nieve, no nos ha dado tiempo, que me comentabas antes incluso fuera de micrófono que tenía familia en Ceuta, que vas a Ceuta y que sí, sigues en contacto con tu Ceuta natal, ¿no? Voy para allá, claro. ¿Y la cabra siempre tira para el monte, ¿no? Dicen. Eso te iba a decir, hay mucha gente que sale de Ceuta, tú saliste, y hay mucha gente que no vuelve por tema laboral y tal, pero claro. Tú me decías antes que no te importaría volver a Ceuta, yo, ¿no? No me importaría. No, yo estoy enamorado de Ceuta, no me importaría. O sea que, bueno, por mi situación laboral no puedo, pero si pudiera me volvería a Ceuta. ¿Tienes familia allí, en Ceuta? ¿No? Sí, allí tengo mis padres y mis dos hermanas. ¿Y los mejores amigos de la infancia, supongo? Y evidentemente, bueno, principalmente con la familia, pero allí tengo muchos amigos, ¿eh? ¿Qué echas de menos? ¿Qué es lo que más echas de menos de Ceuta, Lorenzo? Hombre, aparte de la familia y los amigos, pues bueno, el comerte el bocadillo de corazones o de pinchitos de pollo, el buen pescado que tenemos allí, esas vistas, el subir a la Mujer Muerta. Yo cada vez que voy allí aprovecho y subo a la Mujer Muerta con un amigo y no me canso de subirla, el darme mis vueltecitas al hacho, mi carrerita con otros amigos también, en fin, si puedo echar algún frontón, bueno, squash también, que me gusta mucho el squash y juego al squash, entonces allí tengo algún que otro coleguilla que, bueno, pues retomamos alguna pachanga, sí, disfrutar de la ciudad en general. Para alguien de playa, ¿es complicado adaptarse a vivir aquí en Sierra Nevada con el frío y con las condiciones que hace o lo llevas bien entonces? No sé para otra persona. Yo era un enamorado de la playa, pero al descubrir la montaña de jovencillo, mi corazón está dividido en dos partes, tanto playa como montaña.
Entonces, para mí es una alegría porque el invierno montaña y en verano playa, ¿sabes? Eso te iba a decir, digo, que me has dicho antes que en verano te vas a la playa. Claro, en verano me voy a la playa, sí, sí. Paso por allí, soy comercial de varias marcas y entonces, bueno, pues tengo que estar visitando a clientes y siempre busco ratillos para darme algún bañito cuando pueda, o irme a patinar, o coger alguna ola y hacer surf. ¿Sí? Oye, Lorenzo, hemos hablado antes que algunas veces, hoy te quedas en casa de un amigo, pero sé que tienes tu niña bonita, que es una furgoneta camperizada, ¿no? Que es la joya de la corona, ¿no? Cuéntame eso, ¿cómo te dio por ahí? O cuéntame. Bueno, pues me dio por ahí principalmente era por necesidad, ¿no? Porque yo mi trabajo real es, soy comercial, director comercial de algunas marcas, de otras llevo una zona. Entonces, bueno, en la época en la que fui director comercial con una marca de gafas que vendía en ópticas, tenía que hacer muchos viajes. Entonces, pues muchas veces a mí me ayudaba la marca, ¿no? Iba a hoteles, a veces iba a casa de amigos, tal. Pero bueno, yo decía, la clave de todo esto es tener un vehículo en el que pueda ahorrar dinero y poder disfrutarlo más, ¿no? Intentar sacarle, como todo en la vida, ¿no?, el mayor color posible, ¿no? Y economizar y disfrutar más. Y bueno, poquito a poco, pues pude conseguir mi sueño. Pero es un hotel de 5 estrellas, ¿no? Me ha dicho que tiene de todo. Sí, la verdad es que está bastante preparadilla. La tengo acondicionada, ya te digo. A ver, si una persona no se dedica a esto, pues bueno, y le sobra el dinero, pues sí, se la compraría, pero está justificado, porque todo es para poder moverme, que llego a un Valencia y moverme por el centro es complicado para visitar a algún cliente, pues saco mi motillo y me muevo con ella, en fin, voy buscando siempre la estrategia, que al fin y al cabo lo que más importa es el tiempo en esta vida, ¿no? Está claro. Ni dinero ni nada, el tiempo. Entonces todo está pensado para intentar aprovechar bien ese tiempo y poder rentarlo, ¿no? Bueno, Lorenzo, encantado de conocerte. Igualmente. Muchas gracias por el día tan bueno que hemos echado y que vaya bien, tío. De nada, gracias a vosotros. Hasta la próxima. Aquí os espero. Hasta Málaga nos hemos venido en esta segunda parte del programa buscando un ceutí por Andalucía. Vamos a conocer a Anwar, un caballa que hace pocos años se fue de Ceuta para estudiar aquí en Málaga una carrera técnica, ingeniería. También es empresario y vamos a dar una vuelta por Málaga, nos va a enseñar algunos rincones de esta bonita ciudad. Anwar es un ceutí por Andalucía, un ceutí por Málaga. Anwar, hola. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Qué buen sitio para traerme. No conocía esto de Málaga. Pues esto es lo típico. Quien viera Málaga y no viera este sitio, pues qué te voy a decir. Oye, pero está escondido el mirador de Gibralfaro. Ya, hay mucha gente que no lo encuentra. Hay mucha gente que llega aquí abajo, otros que se quedan por ahí, pero realmente esto es... Anwar, un ceutí en Málaga, porque eres de Ceuta, ¿no? Soy de Ceuta, vine aquí hace unos años para estudiar ingeniería en diseño industrial. Y bueno, entre una cosa y otra, pues empecé otros proyectos como una marca de zapatillas, también un marketplace online para Ceuta, donde realizamos ventas online. Y también mi proyecto principal, que es la carrera, ¿vale?, Ingeniería en Diseño Industrial, que para eso vine aquí.
Entonces pues lo voy compaginando todo un poco, ya he terminado la carrera, me falta la entrega del TFG y mientras tanto pues ahí vamos con el TFG y los dos proyectos que tengo entre manos. ¿Llevas poco tiempo de Ceuta fuera verdaderamente? Bueno, llevo, sí, soy de Ceuta y mi corazón está en Ceuta, pero aquí en Málaga pues se vive muy bien, entonces uno pues se plantea quedarse aquí, bajar de vez en cuando a Ceuta, a ver a la familia, pasar unos días porque... Quieras o no, Ceuta tiene su encanto. Te iba a decir, vamos a dar una vuelta por Málaga, pero primero enséñame esto, ¿no? ¿Qué se ve desde aquí, Anuar? Bueno, desde aquí podemos verlo todo. Tenemos el Muelle 1, donde hay hostelería, hay cafeterías, bares, tiendas de ropa también. Aquí tenemos la Plaza de Toros de Málaga. Tus zapatos no se venden en esa tienda todavía, ¿no? Todavía no, ahora mismo todo es online. Y tenemos la Malagueta, el Puerto de Málaga, ahí tenemos la Alcazaba, que vendría a ser, no sé, lo similar a la Alhambra de Granada, pero en Málaga. Y en pequeñito, sí. Sí, más chica. Pero bueno, llega hasta aquí arriba, lo que pasa es que desde aquí no se ve. Y la Catedral de Málaga, la Manquita le dicen. Y toda la ciudad, porque es que desde aquí se ve todo. Y parte de la Costa del Sol, porque yo adivino ver hasta allí, hasta Torremolinos y Fuengirola casi. Y un día bueno ves hasta Ceuta, ¿sabes? Eso te iba a decir, digo, esto está nublado. Sí, bueno, sí, sí. Que manda narices que hayamos venido a la Costa del Sol un día nublado. Ahí ya, empieza bueno, a salir el sol a poquito a poco. Es un día entre mucho. Bueno, Anuar, si te parece, aparte de ver esto y demás, ¿nos tomamos un café en algún sitio y me cuentas algunas cositas de tu vida también? Sí, claro, sin problema. Pues vamos al lío. Ok. Pues nada, hemos venido ahora a Muelle 1, una de las zonas más concurrentes de Málaga, aparte está al lado del Calle Lario. Tú vienes aquí un sábado, un domingo y esto está a tope. Esto está a rebosar, lo que pasa es que claro, estamos en una época con el tema del COVID complicada, ¿no? Pero es un sitio clave en Málaga. Tú te fuiste de Ceuta para estudiar ingeniería, allí hay ingeniería para estudiar, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí tenemos solo una ingeniería que es ingeniería informática. Entonces yo no era una de mis ingenierías favoritas y me decanté por ingeniería en diseño industrial y desarrollo de producto, que se llama. Porque a mí el diseño siempre es algo que me ha fascinado, sobre todo desde pequeño. Yo soy muy fanático de los coches. Entonces siempre he querido saber del tema de motorización, diseño y demás. Y nunca me planteé eso de trabajar como diseñador de coches, pero hasta que llegué a bachiller dije, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer con mi vida, no? Y dije, bueno, voy a ver el tema este del diseño industrial, dónde lo puedo hacer, qué sitios hay. Y vi Málaga y digo, joder, pues Málaga es una ciudad que a mí me encanta. Me gustaría vivir ahí y encima una carrera que me gusta, el tema de ingeniería, el diseño industrial. Y bueno, pues aquí acabé, Ceuta. ¿Y tienes pensado trabajar en lo tuyo? Sí, me gustaría, la verdad. Ahora mismo me dedico a dos cosas diferentes a lo que viene a ser la ingeniería en diseño industrial, pero en un futuro no muy lejano me gustaría dedicarme a ello, la verdad. Eso porque aparte de estudiar eres empresario. Me has contado lo del tema de las sí, zapatillas nunca, y demás, ¿no? O sea, nunca me lo he planteado como empresario, pero realmente es lo que es, ¿no? Con el tema de las zapatillas, el tema del marketplace, pues al fin y al cabo vienen a ser empresas, entonces se te considera empresario, ¿no? Vienen a ser empresas. Pero, o sea, porque el tema del mundo de la moda también es algo que me gusta, pero nunca pensé que llegaría a tener una marca. Entonces hemos empezado con zapatillas, pero quién sabe el día de mañana qué estaremos haciendo. Si camisas, sudaderas, trajes, vete tú a saber. Entonces hemos empezado con esto, pero el tema de la ingeniería también es algo importante para mí. ¿Y lo del Marketplace, otro proyecto? Marketplace es otro proyecto que enfocamos para fomentar el comercio en Ceuta, para que la gente comprara sin tener problemas de hacer pedidos de Amazon y tener que pagar DUA y otras cosas que tenemos que pagar ahí en Ceuta. Pues quisimos poner todas las tiendas de Ceuta en una misma plataforma online donde el comerciante se registraba y subía sus productos. Entonces cualquiera que sea de Ceuta puede echar un vistazo de lo que hay en la web y demás y pedirlo y en un plazo de mínimo una hora lo tenía en su casa. Y bueno, son dos proyectos que me gustan, entonces se me ocurrieron a mí, otros a mi socio, entonces empezamos a mezclar ideas y empezamos a sacar cosillas y probando.
Bueno, Anuar, sentados en el Muelle 1, aquí tomando un cafelito, no hace sol, como su nombre dice aquí en la Costa del Sol, pero bueno, no hace... esto en otros sitios de España no se puede hacer. Supongo que elegiste también Málaga por esto, ¿no? Sí, porque aquí chaquetón usamos poco, paraguas muy poco. Bueno, este año ha sido un poco diferente con respecto a los demás, pero normalmente llueve aquí muy poco y estos días es raro que haga, pero bueno, tiene que tocar, tiene que llover, ¿no? Digamos. Pero es necesario. Cuéntame más cosas de ese proyecto que tenéis de venta de zapatillas y demás. Porque sí, pues tengo aquí unas zapatillas, si las quieres ver, te las enseño. Este es el modelo que más sale, ¿vale? Este es el top one, digamos. Que es este color de aquí. Las hacemos aquí en España, en Elche. Están fabricadas con serraje, que viene a ser la capa interior del cuero. Y el diseño, pues estuvimos trabajando en él durante un mes, cosas así, buscando una zapatilla que pudiésemos darle el máximo partido posible, ¿no? Usarlo con camisa, con sudadera, con camiseta en verano, en invierno, es decir, que puedas usar esta zapatilla en cualquier momento del año. Y al final, pues probando y probando, encontramos la fábrica y nos hizo varias muestras y decidimos hacer este modelo con 5 colores. Y la verdad es que bastante bien. ¿Y se viene bien? ¿Está saliendo bien entonces? Sí, está saliendo. ¿Estáis contentos, bien, ¿no? con el resultado? Sí. Estupendo. Y lo que sí decíamos antes, solo se vende por internet. Sí, solo se vende por internet. Y también mencionar que, bueno, utilizamos materiales reciclados, como viene a ser la suela, que está hecha con neumáticos. Muchas que te encuentras aquí el nombre de Michelin y cosas así, ¿sabes? Y la fábrica que trabaja con energía solar y todo hecho a mano. Entonces creo que todo son ventajas. Está fabricada en España y demás. Yo creo que la calidad es óptima y difícil de mejorar, ¿no? Bueno, cuéntame, porque te has ido de Ceuta hace poco, ¿qué echas de menos de Ceuta, Anuar? ¿Qué es lo que Ceuta, más...? Poder moverme con facilidad, las playas, la compañía, el ocio, sobre todo deportes de agua, digamos, ¿no? Y el verano ahí, porque tienes acceso a cualquier playa, hay playas muy bonitas. Hay actividades como, ¿qué te voy a decir?, el paddle surf, el kayak, la vela, y rodeando lo que es el monte Acho, tiene unas vistas espectaculares y ahí hay unas calas que son, como por ejemplo la playa de La Pota, la potabilizadora. Para mí es una de las mejores de Ceuta y, bueno, algo que envidio, que he hecho bastante de menos aquí en Málaga, que también tiene playas, pero personalmente prefiero las de Ceuta, ¿sabes? Y además hay mucha variedad donde elegir, como tú dices. Sí, exactamente. Si quieres playa de roca, de arena, más tranquila, con más gente, ya es opción, tienes varias opciones. Y cuando estaba la frontera abierta, pues también tenía la opción de irte a Marruecos, que si puedes ir andando en moto, en 5 minutos te plantas en otra playa. Entonces, tiene bastante ventaja estar ahí. Son cosas que se echan de menos, ¿no? Y supongo que habiéndote ido hace poco, tienes más amigos allí todavía que aquí en Málaga y sí, que fuera. Al fin y al cabo, ahí tengo amigos de toda la vida, de la infancia, del colegio, del instituto, del barrio, de conocer un amigo a otro, de otro, en fin. Sí, de salir los fines de semana, de toda la vida, de irte a tomar cenar a un sitio, el fin de siguiente te vas a otro, bocadillos, que es lo típico en Ceuta. Un campero, ¿no? Sí, un campero, un bocadillo, un zaza, que es un batido de aguacate, que es muy típico de Marruecos, pero que en Ceuta también lo tomamos bastante, ¿no? Y bueno, son cosas que uno echan falta, aunque aquí no se vive mal, pero las cosas de Ceuta pues tienen su punto, digamos. Y me decías antes que más de pinchito que de corazones también, ¿no? Sí, hay gente que es fan de los corazones de pollo, ¿no? Yo no soy uno de ellos, pero bueno, soy más de pinchito, ¿no? Que es lo más parecido, digamos, a los corazones, pero para gustos colores, ¿no? Sí, claro. Que te preguntaba antes, ¿piensas con el tiempo volver a Ceuta? Si pudieras, ¿te irías mañana mismo otra vez allí a hacer tu vida de nuevo? Mañana no, porque aún quiero hacer muchas cosas, quiero viajar, quiero vivir en otros sitios que no sean Málaga. Entonces quizás para un futuro no muy lejano, cuando tenga ya una estabilidad, digamos, tenga todas mis cosas hechas y lleve una vida normal, tranquila. Es una opción. De momento que tengo muchos planes, muchas ideas y no creo que sea el momento de ir más Ceuta, ¿no? Mucho futuro por delante. Sí, esperemos que sí, Dios quiere. Me ha dicho muchos rincones, muchos sitios de Ceuta, pero si tú llevas a una persona, igual que lo del mirador de aquí, por ejemplo, ¿a cuál es el primer sitio que tú llevas a una persona en Ceuta? Voy a decirle, mira, esto es Ceuta. Pues depende de la época del año, ¿no? Si estamos en verano, lo primero que voy a decir es vámonos a la playa.
pero si lo que quieres ver es sitios turísticos, pues yo le llevaría, ahí también tenemos mirador, tenemos dos miradores, le llevaría también a las murallas reales, al centro donde hay edificios históricos y demás, y bueno, y a Benzú también. Se considera, bueno, hay gente que lo considera un pueblo de Ceuta, pero realmente como al estar un poco alejado en carretera, o sea, se puede ir andando, pero es un ratillo, ¿no? Es como el pueblo de Ceuta, también es una buena zona para visitar. Tenemos ahí las vistas de la mujer muerta y demás, entonces es un punto a favor del sitio, ¿no? Estupendo. Álvaro, un placer conocerte. Y que vaya bien, porque el proyecto que me has contado de las zapatillas y todo lo que tienes en mente ahora con el TFG y demás, o sea, vas a tener éxito seguro con todos los emprendedores que me has contado que tienes. Esperemos que sí, Pablo. Ojalá. Así que suerte y gracias por... Muchas gracias, gracias por este ratito. También. Hasta la próxima. Nuestro viaje por Andalucía continuará la próxima semana en Estepona. Conoceremos a Germán Martín, con quien descubriremos los rincones de esta bella localidad de la Costa del Sol y recordaremos parte de sus memorias.